Estoy ya desesperado, la verdad. Ay, en fin, fin. Vean, solo son 1000 boletas para los que estamos fuera del lugar donde tenemos nuestra credencial para votar. ¿Podremos votar en estas elecciones 2024? Acompáñame a descubrirlo. Exploradores, bienvenidos a un nuevo video de Humana Explora. Estamos aquí en nuestra casa hasta los muertos en Puerto Vallarta y el día de hoy es el día de las elecciones en México. Un día histórico, no solamente porque son las elecciones más grandes de la historia, sino porque vamos a tener por primera vez, muy probablemente, una presidenta mujer, muy probablemente con 99% de probabilidades. Así que vamos a intentar ir a votar. Es un poquito complicado porque, como ustedes lo saben, yo no soy de Puerto Vallarta, yo soy de la Ciudad de México, así que tendré que ir a una casilla especial, una de las 1168 casillas especiales que se supone se instalarán a lo largo y ancho del país. 4 de esas casillas están aquí en Puerto Vallarta, no sé si se instalaron todas, me dijeron que tenía que ir muy temprano, ya no es tan temprano. Entonces vamos a ver si logramos ejercer nuestro derecho al voto y de paso ver cómo es el ambiente en este día que promete ser histórico para México. Yo estoy aquí en la Plaza Lázaro Cárdenas y para ir a votar yo necesito llegar de las 4 casillas que hay, la que me queda más cercana es en un parque que se llama Explanada Juan Pablo o Benito Pablo, Benito Pablo. Y podría incluso ir caminando, son como unos 2 kilómetros, pero con el solazo que ya hace ahorita, uno tiene que cuidarse la piel y no deshidratarse. Entonces yo creo que voy a tomar el camión. Ya les he explicado muchas veces cómo se toman los camiones aquí. Es impresionante lo fácil que puedes ir y regresar de la zona romántica. Hasta el día de hoy sigue costando solo 10 pesitos. Voy a hacer el camión para bajarme ahí y ver si logramos ejercer el bonito derecho al voto y nos sumamos a la que todos llaman la fiesta de la democracia. Y yo me siento como reportero de N+ o Canal 40. Todavía existe el Canal 40. Y aquí el bonito y famoso Spartacus de la zona romántica de Puerto Vallarta. ¿Algún candidato les prometió entradas más accesibles al Spartacus o nada que ver? ¡Ah! Me atropellan. Históricamente, por motivo de las elecciones, ayer no abrieron los bares. ¿Lo pueden creer? Aquí en Puerto Vallarta, en la zona romántica, esta es la zona de bares que siempre están a reventar. Siempre están abiertos. Todos los días hay fiesta y ambiente LGBT aquí. Y ayer los bares no abrieron por la ley seca. Y hoy domingo no sé si ya van a poder abrir. Vean lo histórico de este día. Ay, qué bueno que ya aquí hay sombrita. Y aprovecho que estoy a la sombra para ponerme un poquito de bloqueador porque el sol está bien fuerte. Ese es el bloqueador que yo uso. El Nivea Sun Protector Solar Facial Piel Sensible. Lo pueden encontrar en Amazon, tiene un super precio. Yo lo uso siempre y por eso siempre se lo recomiendo. Así que aquí les voy a dejar el link para que vayan a buscar este bloqueador. Este es mi link de afiliados de Amazon. Van a este link y compran, Amazon me va a dar una comisión de esto. A ustedes les cuesta exactamente lo mismo y es otra forma de apoyar mi canal. Y es un súper buen producto que es real, que yo siempre lo uso, porque además de súper buen precio, no es grasoso y es excelente para estar explorando como yo estoy explorando todo el tiempo. Bueno, vamos a seguir. Aquí está la parada del camión, frente a lo que es sobre esta calle, justamente enfrente de la farmacia Guadalajara. Para los que se preguntaban, aquí es donde se toma el camión. Yo voy a entrar justo al Oxxo porque no tengo cambio, se necesita cambio exacto. Oye, el aire acondicionado, qué rico. Nos compramos un refresco frío que sí se antoja, la verdad, y ya tenemos cambiecito para el camión. Ya pregunté, ya me vine a formar, es una fila gigantesca. Yo dije, ay, empiezo por allá, bueno, sí es una fila larga, pero ahorita me dijeron, no, empieza hasta allá, hasta el edificio blanco. Y estábamos hasta allá, o sea, es muchísima gente, dicen que sí vamos a alcanzar boleta, espero que sí, lo bueno es que ya nos formamos. El sol está fuertísimo, yo quería grabar camino para acá y grabar toda la fila, pero imagínense con el sol y estar grabando todo el tiempo, la cámara se calentó de más, se apagó, ya no quería prender. Hasta ahorita que ya se refrescó un poquito y estamos en la sombrita, volvió a prender la cámara, así que vamos a seguir esperando aquí. Estamos que si Xochitl, que si Claudia. ¿Cómo Xochitl? ¿Cómo Claudia? ¿Cómo Maynes? Y la fila, y que si vamos a alcanzar a votar, y corriendo, y el solazo, que yo soy la persona más distraída que van a poder conocer. Ya perdimos el bonito selfie stick de la GoPro. Lo traía en la bolsa del short y ya no lo traigo. Y lo voy a seguir buscando, pero dudo encontrarlo. Yo creo que se me cayó desde el camión, porque en el camión iba como que ahí la cámara se cae y quería como que grabar la toma y traía el refresco que me compré y traía aquí como que el selfie stick. Entonces para bajarme rápido, porque dije es aquí, y yo como que siempre me sentí confiado que lo traía en el pantalón. No sé en qué momento, porque la bolsa del short es muy profunda. Ay, en fin.
Pues no, chicos, no encontramos el selfie stick, pero ya estamos aquí bajo el rayo del sol. El sol está fuertísimo. Al menos la fila ya avanzó un poquito. Pedí que me apartaran mi lugar, así que vamos a votar. Vamos a hacer que esto valga la pena ya que estamos aquí. Y ni modo, ya perdimos el selfie stick. Suscríbanse, comparten el video para que podamos comprar otro selfie stick pronto. Yo me voy a formar y esperemos que logremos votar. Exploradores, está muy cañón intentar cumplir con nuestro deber ciudadano aquí con este solazo. Ya llevamos más de 2 horas de fila, así que la gente es súper formada. Vean, por favor, vean toda la gente que hay acá y todavía sigue la fila para allá. Y eso que todavía dicen que hay boletas, todavía no son las 1000 boletas. Dicen que han pasado como unas 400 personas, yo creo que habremos como otras 300 formadas. Eso sí, ya disminuyó un poco la fila ya porque llegaba hasta allá. Gente que vi que estaba formada decidió mejor irse porque pues es mucha espera y bajo el rayo del sol es muy fuerte. Yo ya me llené de bloqueador por todos lados. Muchos traen una sombrilla, gran tip. Yo hubiera traído sombrilla. Ahorita me vine a poner aquí bajo este arbolito. Aquí me estoy hidratando bien, al menos. Y espero que pasemos pronto. Yo creo que ya nos falta un poquito menos de la mitad. Así que ahí vamos, ya al menos para allá. Si vemos, se alcanza a ver que está la casilla. A veces pareciera como que no hay tanta gente. O sea, yo mandé unas fotos, me dijeron, no es tanta gente. Y no es que haya tanta gente, sino que el sol es tan fuerte. Imagínense, estamos aquí en la playa, más hasta ahora ya del día, como más o menos a las 2 de la tarde, que todos buscan refugiarse un poquito en la sombra. Nosotros nos metimos aquí como que en estos pequeños arbustos donde hay un poquito de sombra, porque el sol está fuertísimo. Entonces, por eso la explanada se ve vacía. Pero realmente estamos todos como así en los espacios donde hay sombra, esperando. Y ya cada quien sabe como que dónde está su lugar. Realmente sí. Creo que es un gran esfuerzo. Todo mi reconocimiento para estos ciudadanos aquí que vinieron a votar en Puerto Vallarta. Y seguramente todos los que los están haciendo en diferentes partes de México, a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces vamos a seguir aquí esperando. Ya falta menos. Estoy ya desesperado, la verdad. Pero si ya esperamos aquí horas y ya perdimos el selfie stick de la cámara, pues qué tanto es un poquito más. Xochitl, obviamente Claudia Sheinbaum. Obviamente Claudia Sheinbaum. ¿Cómo que Claudia? ¿Cómo que Xochitl, mi amor? Por Dios, o sea. ¡Ay, no! Chicos, se logró, votamos, exploradores, logramos votar la fila más larga que he hecho en mi vida. De verdad, creo que nunca he hecho una fila más larga en la vida. Me dieron 2 boletas nada más. Yo pregunté, oye, ¿por qué 2? ¿Por qué no me diste 3 boletas? Si según yo puedo votar por todo lo federal, dijeron que se aparecía en mi credencial, está bien. Voté por presidente de la república, que el voto es libre y secreto, y voté también por senadurías federales. Ya al menos voté una parte y me sentí muy satisfecho de haber cumplido con mi deber ciudadano y de haber votado. Desde que tengo INE siempre voto. Es un momento de la vida que a mí me emociona mucho ejercer mi derecho de ciudadano. Estuvimos esperando mucho, muchísimo bajo el sol, fueron 5 horas, llegamos a las 11 de la mañana, un poquito antes de las 11 de la mañana, estamos saliendo de aquí poquito después de las 4 de la tarde, pero se logró. Yo y todos estos ciudadanos cumplimos con venir a votar, se completaron las 1000 boletas, de hecho había más gente formada, les dijeron que ya no había boletas, se quedó la fila hasta ahí, son los que faltan y ya de ahí se va a terminar, así que aquí se aprovecharon muy bien esas 1000 boletas para ciudadanos que estaban de tránsito, de viaje o viviendo temporalmente fuera del lugar que tienen registrado en su credencial para votar. Yo feliz, se logró, exploradores. Si ustedes votaron, cuéntenme si votaron. Si son de otro país, cuéntenme qué saben de las elecciones de México, votaron en su país y ahora esperar los resultados. Como se los dije al inicio del video, esta es una elección histórica porque vamos a tener por primera vez una mujer presidenta. Yo estoy ansioso por saber, estoy deshidratadísimo. Realmente hoy sí dejamos alma y cuerpo para venir a votar. Así que 5 horas después, un stick de GoPro perdido, mucho sol, muchas personas que conocimos. Votamos en la elección presidencial de 2024 de mi querido México. Y chicos, a seguir explorando. Nos vemos en la próxima aventura.